En este periplo de andar por pueblos abandonados, hoy venimos a Santa Lucía. Pues Sí, señor. Y aquí vengo con Joaquín. donde yo nací aquí. Sí, señor. Pues Joaquín hoy nos va a acompañar en esta visita al pueblo de Santa Lucía, donde encontramos ya aquí una de las primeras ruinas, ¿no? Claro, la primera casa que vemos, pues está, claro, está derrumbada ahora. Sí. Está derrumbada. Aquí tú, precisamente tuve una novia. No me digas. Aquí tuve una novia, sí. Cuando tenía 20 años. Bueno, ¿y qué te digo Sí. yo, Joaquín? Era muy grande el pueblo. Pues más o menos 32 vecinos era, ¿eh? 32 vecinos. Sí. Ahora familias, pues muchas, claro, porque 32 por 5, por 5, 7. por 5, más o menos, por 5. Casi 200 vecinos. Habitantes, digo. Personas. Sí, 200 personas. Más o menos. Y Bueno, ya estamos. aquí teníamos una cantina Fíjate. donde veníamos a los domingos a jugar la brisca. Sí. Aquí jugábamos la brisca y ahí nos daban, claro, lo que pedíamos, un jarrín de vino. El cuartillo de vino. Costaba dos perras Dos gordas. perras gordas, Dos perras gordas, un jarrín de vino de medio litro. ¿Producíais vino por aquí, Joaquín? No, 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 el no, vino que no. teníais Lo que ir a... tenían que traer de Rimor o de Ozuela Ah, o sea que bajabais... con garrafones. Y aquí ya vemos un poco... El Aquí poco... esta casa, pues todavía existe, Sí. pero claro, ya está en ruinas también, Claro, pero... porque se la estropean también los que vienen de excursiones y de esto. O sea que de vez en cuando algún vecino todavía viene aquí al pueblo a... Claro, vienen de excursiones. Ahí Claro. veníamos a arreglar la herramienta. Pero en dónde, a ver, ¿qué era lo que había ahí, dices? Era un señor que quemaba el carbón para calentar los hierros y lo había machacarlo con unas mazas, O sea que una fragua. una fragua, Sí. y luego nos afilaba las azadas, las Sí. machetas, Claro, para ir. las rejas para ir a arar. Claro. Nos afilaba él, todo eso. Claro. Sí. Lógicamente, en los pueblos, pues eso, había que tener la Claro, supervivencia. claro, claro. Teníamos que darle, ir al monte a hacer el carbón también. Teníamos que hacerlo y llevárselo. Sí. Cada vecino tenía que llevarle el carbón. Cuéntanos cómo era lo del carbón. A ver. Arrancar las uces, Surces. troncos que tienen las Los uces, cepos de la sí, urz. y hacer una poza y meterlos allí a quemar. Y cuando estuvieran al medio quemar, había que taparlos con tierra. Sí. Y luego sacarlos y cogerlos y meterlos en sacos y traerlos para casa, para cuando se trabajara en la fragua, Claro. para dárselo al señor. Blanca, el carbón vegetal que ahora decimos y que vamos a comprar para las barbacoas, Sí, fíjate, qué natural, qué bonito lo hacían antes. claro, Muy bien, Joaquín, venga, pues vamos claro, para adelante. sí. Vamos para adelante Sí, ahí. Y y mira. aquí había una era que majábamos casi la mitad del pueblo. Fíjate, Aquí claro. en el Torre Tú, Sí. donde está aquellas Aquellas ruinas. esas paredes, era la casa mía. Y ahí vivían Sí. mis padres ahí. Y teníamos ahí una huerta también, que debajo había una fuente. También teníamos allí un peral y un cerezo. Bueno, cuando teníamos, era el tiempo de las cerezas, Y ahí nacisteis todos los ahí hermanos. nacimos todos los hijos de mis padres, O sea, que todos, ¿cuántos todos. erais? ¿Cuántos erais? Éramos cinco. Cinco. Cinco hermanos. ¿Tú qué número hacías? Yo era el cuarto. El cuarto. ¿Y estuviste aquí en el pueblo hasta qué Yo edad? estuve aquí hasta 21 años. Hasta que cumpliste 21 años. 21 O años. sea, que el pueblo se abandonó más o menos hace 50 o... 50 años, 50 o 55 años. 56 años irán, que 56. se fundó, que se acabó. ¿Y cuántos recuerdos? Se No. acabó por culpa de una tormenta que hubo, una tormenta muy grande, porque antes traíamos el agua para regar las fincas por aquí, ¿no? Sí, Para sí. Sí, mantenernos. sí, sí, sí. Y hubo una tormenta y nos llevó la presa, nos llevó todas las presas. Anda. Y entonces, claro, después ya no podíamos sacar el agua y no podía la gente trabajar las huertas porque no se podía regar. Entonces, claro, no había para comer. Y la gente fue tratando de marcharse, unos para un lado y otros para otro. Mis padres se fueron para Bilbao, otros Ah. marcharon para Bembibre, otros para Toral, otros para Rimor. Claro, tenían que ir buscar la vida. Nunca me hubiera imaginado yo que el pueblo se hubiera abandonado por culpa de la falta de Por agua. la Fíjate. falta del agua, sí Falta del señor. agua. Es Sí señor. curioso, ¿no? Qué casualidad. Sí señor. Bueno, pues aquí queda una Aquí. casa todavía bastante bien Sí, conservada, bueno, ¿no? mira, siguen las paredes. Siguen las Aún se ven las paredes, sí, paredes. señor. Y aquí se guardan el ganado también cuando eso.
Claro. Cuando los pastores que viven tienen por aquí el ganado. Oye, pues aquí tengo y que... Y las vacas. Tengo que buscar yo un sitio para hacer una foto bonita. Ay. Joaquín, sí. Yo creo que te la voy a hacer la foto aquí, que me gusta mucho este rincón. Así que para mi álbum de los recuerdos, esta foto, Joaquín. Sí. ¿Qué mira los erizos ya, Joaquín. Mira, mira, qué vamos grandes. A ver, ya están grandes. Sí, uy, eso, esto no, es igual. No, ya tiene no lo cojas, no lo cojas, que pica. Ya, pero la hermano mía está que muy te dura. Pica, hombre. Yo soy muy atrevido, ¿sabes? Estos son... Así que vamos a ver son, si... Son erizos muy esclavos. Que de pequeño, mira, yo de pequeño hacía esto, ¿verdad? Pero que ¿te acuerdas? Que nunca que hacíamos esto, ¿verdad? Ya, sí, sí, sí se daba con el pie. Vamos a ver qué es lo que tiene el erizo. De aquí... De estos, a ver si tiene o no tiene, hombre. De esto, de estas, de las castañas salían pasarlas después con un tambor, ¿sabes? Claro, se asaban mira, con un tambor. Hay que abrirlo. Mira, ¿ves? Blanca, mira, mira, menudas castañas oye, que ya hay. Están, ya, ay, sí, amigo. Nada. Fíjate. Claro, aquí crece más porque está más fresco, bueno, ¿sabes? Pues este año van a ser buenas. Aquí crece más porque es más fresco esto. Uy, mira, 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 mira qué grandes están. Ah, mira tú, ya valen para hacer mira, un magosto. Esto ya vale. Sí, oye, quítale la piel, hombre, quítale la piel. Bueno, pues claro, se no amarga. La piel. Toma, prueba. Amarga, claro. Prueba, a ver qué tal están. Oye, está muy así. A ver. Oye, ya están duras. Hombre, tan, toma, Blanca, tan bonito. Que yo no soy tan malo, un cachín batiano. Hay que compartir con todos. Hombre, hay que compartir, claro. Claro, si no, bueno. Se nos enfada. Sí, señor, bueno. Claro. Pues menuda casa que sí. Se ve aquí, menuda esquina, ¿eh? Ahí teníamos otra cantina, también allá arriba. Aquel voladizo que hay arriba roto, allí debajo teníamos otra cantina. Sí. Sí, había dos cantinas. Voy a coger el palo, que se me queda para abajo. No. Y seguimos para arriba, anda. Hombre, anda sin palo como yo ando también, hombre. Bueno, hombre, pero... No me vas a mí andar sin palo. Ya, pero es por si sale algún animal, hombre. Algún animal peligroso. Hombre, somos tres, hombre, no tenemos miedo. Oye, qué claro. Buena está la castaña, ¿eh? ¿Eh? Claro, muy buena, muy buena. Muy rica. Bueno... Por aquí subíamos para la cuadra de mis padres. Fíjate. Tenía los bueyes, ahí, metíamos los bueyes allá arriba. Vaya. Y esto se llama la calle, es la calle de que había en el pueblo, se llama la calle. Ah, la calle, no tenía nombre nada más que la calle. La calle, la claro, calle, pues justamente. Mira qué nombre más bonito, y por la aquí, calle, no se pegaba uno por llamarla de una manera ni de otra. Nada, y por aquí bajaba el agua para regar las huertas ahí abajo. Por aquí, el agua que nos venía del campo de las danzas. Nos bajaba por aquí, por la calle abajo. No se ven las casas ninguna, porque está todo cubierto de zarzas. Sí. Si se viera alguna, aún estaba más bonito. Bueno, pero por aquí todavía se ven, mira, aquí, ¿ves? Aquí vivían también, aquí, gentes aquí. Bueno, pues todavía... Sí. Todavía esta, se ven por aquí, claro. Aquí, abajo habría muchas más aquí, casas. Aquí vivía un señor y una señora, y el hombre estaba cojo también, y tenía unas escaleras muy malas para subir para la casa. Ahí a la entrada. Pero qué piedra más guapa, ¿eh? Ah, bueno, aquí ya sabes sí, que en la montaña había muy buena piedra. Buena piedra. Y aquí vivía el señor cura. ¡Ah, mi tocado, mi colega! Oye, pues no tenía mala casa, ¿eh? Hombre. ¿Tú vivió muchos años aquí el cura? Hombre, yo ya después ya no... Cuando claro. Yo ya fui mayorcín, ya no estaba aquí. Ya no estaba ya aquí. Ya no vivía aquí. Que venía el de Ozuela, ¿no? Claro, venía de Ozuela. Quería hacer yo una pregunta. Vamos a ver, que me expliques más o menos cómo eran las casas, o sea, cómo estaban divididas. Las casas nada, porque había un piso para vivir la gente, todos juntos, como dice el otro. Sí. Había tres o cuatro camas, pero todas a la vista. Con los jergones aquellos. Con jergón de paja. Claro. Con jergón de paja. Claro. Y debajo estaba la cuadra del ganado. Claro. Y había veces que teníamos el piso roto. Y subían hasta las pulgas, subían para el cuerpo de uno. Pero fíjate, no hacía falta poner calefacción porque el calor de los animales sí, subía sí, para arriba sí, también, ¿verdad? Pues aquí estaba el horno, donde hacíamos el pan. Claro. Había que juntarnos entre dos o tres para calentarlo porque era muy grande. Y necesitaba mucha leña para arrojarlo, ¿no? Que se decía con las estepas, claro. ¿Eh? Yo como fui panadero, eso entiendo. Y entonces pues nos juntábamos dos o tres y cocíamos en el mismo día los tres. Claro, porque por aquí, por las montañas de alrededor, cultivaríais centeno y esas cosas. Cada uno marcaba su guaza.
le ponía su marca. Marca, para sí. saberlo después, claro. cuando salía del cocido. Sí, señor. Cada uno sabía las que tenía, pero la marca. Sí, sí. Pues aquí lo hacíamos, aquí. Sí. Salía la empanada muchas veces, en cuanto salía la empanada ya nos poníamos a comerla, porque ay, había hambre. Hambre, ¿verdad? Bueno, y aquí, mira, menudo castaño, ¿eh? Sí, este le llaman el madrileño. Mira tú, qué gozada. Le llaman a este castaño. ¿Qué raíces? Que no sé los siglos que tiene. Aquí se guarda uno y ya puede llover. ¿Cómo que uno? Ya puede llover, aquí no te mojas. Aquí nos guardamos los dos, Joaquín. Y la chimenea, mira, la chimenea hay para que respire, respirar. Claro que sí, bueno. Sí, sí, oye, sí. Ya hay para adelante de... Hay para adelante donde jugábamos los bolos y aquí hacíamos el baile. Ay, amigo. Ahí se bailaba también cuando era de San Pedro. Claro, la fiesta de San Pedro, claro. El 29. Sí. Sí, ahí se hacía la fiesta, en ese trozo que hay ahí. Sí, ¿y cómo se llama Santa Lucía y es la fiesta era San Pedro? ¿Era Santa Lucía también? Santa Lucía era el día 13 de diciembre y, claro. San Pedro era el 29 de... De junio. De junio. Claro, o sea que teníais además dos fiestas se de todos los trabajos que hacíais, también teníais también tiempo para balbar. También se hacía fiesta. Claro, sí. Y os divertíais. Venían la orquesta de íbamos a buscarlos a Yebra. Fíjate. A Yebra. Claro. Venía, los traíamos para claro, pa tocar, había que pagarle, pero y después era cuando los músicos se quedaban a dormir en las casas de los vecinos y claro, les daba de comer. Y el cantinero tenía que mantenerlos. ¿Ves? De eso me acuerdo yo todavía. Tenía que mantenerlos porque, oye, no había posibles. Claro. Y el cantinero, pues oye, le dábamos un algo. Pagabais cada vecino eso, claro, ya estaba. Claro, y le ayudábamos también. Así que nada, sí. La fragua, el horno, claro, la fiesta. Los bolos, la era que hemos visto, y solo nos queda por ver lo más casi importante del pueblo, lo que más se ve, sobre todo cuando subes por aquella carretera palaguiana, claro, que es la iglesia, ¿verdad? Tiene mucha vista. Hombre, claro. Mucha vista, pues Santa Lucía, pues venga, hombre, pues vamos a ver la iglesia. Ahora vamos a ver la iglesia, que desde allí se ve casi todo el Bierzo. Venga, pues vamos para allá. Sí, lo más bonito que había era la iglesia. Que vivía el don Ramón. Sí. Y hacía, pues cuando estaba... ¿Ramón qué era? ¿El cura? El cura. Sí. Y cuando había gente enferma... Sí. La visitaba y le mandaba lo que le había que para curarle, de cosas del campo. O sea, que hacía de cura y de curandero. Que, claro, no había medicina como hay ahora, claro. de médicos, había del campo nada más. Fíjate. Y él curaba con eso. Mira. Una señora que se llamaba Cesaria, sí. Pasaba por aquí, era ciega de todo. Ciega. Pero ella venía a la fuente. Sí. Venía a la fuente con el cántaro, que se llamaba. Sí, claro, el cántaro. Y como está la fuente profunda, tenía que doblarse para sacar el cántaro con el agua. Sí. Y se cayó abajo la pobre. Pobre mujer. Y yo, claro, después hubo que sacarla, naturalmente. Claro, lógicamente. Claro, sí, pero sí. Esto se llama La Vega. La Vega. La Vega. Aquí sembrábamos patatas, remolacha, pimientos, cebolla, aquí poníamos de todo. Claro. Pero claro, bajábamos el agua desde de aquella montaña. Claro, claro. Y regábamos, claro. Sí, señor. Y al regar te producía. Claro. Pero. Y aquí pues. Qué bien situada estaba la iglesia, por ¿eh? Por aquí se entra para la iglesia. Claro, pero. Y para el cementerio. Qué claro. bien situada estaba así en un. Oh, alto, y está en un sitio precioso. Está en un sitio fue una pena. Fue una pena que se hubiera perdido la iglesia esta. Claro, sí, es verdad. Que sí. Es tan bonita como era. Bien. Es el caminito que tenemos para entrar a la iglesia. Bueno, y veo que la tienen un poco protegida para que. Y por aquí alrededor de la iglesia es donde paseábamos cuando hacíamos la fiesta. Ay, amigo. Cuando se terminaba de bailar, dábamos la vuelta alrededor con la pareja. Ala, para charlar un rato. Mira qué bien protegido tienen esto un poco. Se ve que es para que no entren los animales. Claro, hombre, lo han cuidado. Pasa. Lo han cuidado, hombre, lo han cuidado. Imagino esto, la ilusión que te hace venir aquí. Hombre, todos mira. Estos buenos tiempos, ¿no? Sí, esto es un gozo para mí ver esto, chico. Hombre, yo claro. Cada día que vengo aquí, parece que engordo yo 2 o 3 kilos, claro. Chico. Mira, luego aquí la entrada de la iglesia. La entrada de la iglesia. Claro, aquí sí. Sí, mira qué arco más bonito. Aquí está el arco, mira qué piedras, qué piedras ponían antiguamente. Piedra más original, fíjate, esta piedra es piedra caliza. Sí, todavía sí. En algún sitio ahí blanca se ve como de las estalactitas aquí en la piedra, todavía se ve un trocito. Sí. Y mira qué iglesia. Allí estaba el altar. Hombre, claro. Aquí el coro, que llamaba el coro, aquí arriba. Claro. Donde los hombres, cuando había mucha gente, nos subíamos para arriba para coger en la iglesia todos. Claro, claro. Que si no se cabía. Y era una iglesia. Aquí teníamos blanca, la pila del agua. Ya la quitaron. Aquí no deja. Una iglesia, fíjate, de cruz latina. ¿Ves? Sí, muy guapa, hombre, muy guapa. Dos
laterales. Muy guapa. Es la cruz latina, que claro, es lo más típico en las iglesias que tenemos por aquí. Claro. Ser una iglesia de cruz aquí latina. Había unos retablos por aquí más bonitos. Claro, más estaban los retablos laterales. Más bonitos. Y después aquí la sacristía, claro. Hay la sacristía para el señor cura. Claro. Y para recibir la gente. Esto estaba preciosa, preciosa esta iglesia, chico. Sí, señor. No había una iglesia en todo el Bierzo tan bonita como estaba esta. Y mira, y todavía se ven en las losas, menudo cacho losas que tenía el tejado. Menudas pizarras. Claro, mira. Ahora vamos a ver por dónde se subía para el campanario. Fíjate, espera, Joaquín, mira cómo el sol por ahí, mira, por entre la torre y por entre los dos huecos de las campanas. Pero, y de verdad, uno que es cura, cuando llega y ve estas cosas, claro, le entra una emoción profunda dentro. Le da pena también que vea las cosas estas derrumbadas, ¿a que sí? Y una emoción profunda por dentro de saber y sentir cuántas oraciones, cuántas plegarias, cuántas misas, cuántos rezos, cuántos rosarios, ¿verdad? Hubo en ella. Sí, señor. ¿Cuántos paseos, verdad? Mira, allí de aquella cumbre, de aquella montaña, allí había un agujero que donde paraban las choas, que se llamaban. ¿Las choas? Las choas. ¿Qué eran las choas? Eran unos pájaros negros que se juntaban a rabaños y dormían allí. Las chollas que decía mi padre que íbamos a cazar. Y decían que desde ese agujero que hay ahí, que bajaba a salir arriba de Ozuela, subterráneo. Mira. Sí, dicen que sí. Hombre, esas leyendas. Oye, qué bonita la iglesia por fuera. Y aquí la escalera para subir al campanario. Por aquí, ¿cuántas veces subía yo por aquí a tocar las campanas? Le daba vueltas. Un día me rasgó la manga de la chaqueta. Al darle vueltas me la agarró y me rompió la manga de la chaqueta. Pero yo no me enfadé por eso. Yo seguía dando vueltas ahí. A voltear las campanas. A darle vuelta. Antes. Sí. Bueno, pues mira, está bien que esté así protegido. Pues hoy pasamos la tarde por aquí, amigo. Sí, señor. Pero con alegría, ¿eh? Y yo no quiero marchar de aquí, Joaquín, sin inmortalizar en el álbum del corazón y en el álbum de recuerdo una fotografía de la torre de esta iglesia. Espera un momentín, que voy a hacerle una foto desde aquí abajo, porque me parece que es una foto preciosa. A ver, si yo me agacho aquí un poquitín, ya capto perfecto. Pues, Joaquín, como no hacía sol, yo ahora echaba de menos la gorra, porque te la vi poner a ti. Pero mira, mira dónde está la gorra. ¿Ves? ¿Sabes lo que es esto? Por bajarte a coger las castañas. Claro, las castañas, de la culpa. Pero es que esas castañas las teníamos para venderlas, para hacer un dinero, para mantenernos antes. ¿Ah, sí? Ahora las comes tú verdes, que no se pueden vender, ¿qué hacemos? Ya estaba, entonces, ¿qué vendías? Claro. A ver, cuéntame, porque eso no me lo has dicho. Pero, aquí del pueblo, ¿cómo? ¿De qué vivís? ¿Vivíais un poco? Pues mira, aquí vivíamos, de un rebaño de ovejas, de vender unos jatos, que había que engordarlos y vender, y después para hacer un duro, para vender, para eso. Unos corderos, y vender unas castañas y unas nueces, y es de lo que vivíamos. ¿Y dónde ibais a vender las castañas y las nueces normalmente? Pues normalmente las bajábamos a Toral de Merayo. Sí. Y otras veces las sacábamos a Villanueva. ¿A Villanueva? Ahí al alto, de Villanueva, vinían a recogerlas. ¿Y cuando...? Perdona, y cuando necesitabais así cosas, pues yo qué sé, para aceite y esas cosas, ¿cómo hacíais eso? Eso lo más íbamos a Villanueva. ¿A Villanueva o Valdueza? A Villanueva de Valdueza. Claro, que estaba... Porque en Ozuela no había establecimientos. Claro, en Ozuela no. Y en Toral había, pero nos quedaba más a mano, más mal a mano. Sí. Íbamos a Villanueva. Todo el día pasábamos, entre ir y venir, todo el día. Claro. A pie y andando, ¿eh? A pie y andando. Cuando no, bajando con algún burrico. Claro. Para subir alguna mercancía. Con la burra, con las angarillas. Claro, con los serones. Los serones. Hombre, sí, claro. Sí. ¡Ay, qué emoción, Joaquín! Pero aquello era vivir, hombre. Era un gozo. Pues hoy para mí ha sido vivir también. Bueno, y revivir todas esas historias y todas esas realidades que yo también de pequeñín viví un poquito en mi pueblo, que por suerte pues todavía está habitado. También, pero bueno. En Molina. Claro. Ah, bueno, en Molina. Así que, más o menos, hombre. Más o menos, claro. Los pueblos de aquella eran pueblos, claro. Y este sigue siendo tu pueblo, Santa Lucía. Santa Lucía, que no se me olvida nunca. Ni se me olvidará.